médicos y personal de salud. Se ponen a su disposición 30 bicicletas urbanas, cada una con su candado para resguardo. Recorrido en zona central, Polanco, Condesa, Juárez, Cuauhtémoc y Obrera. Los requisitos son tener un lugar para resguardar las bicicletas a nivel de calle o subterráneo, un responsable que coordine el registro de cada bicicleta, su entrada y salida, resguardando llaves de sus candados de seguridad para que sea fluido el uso de las mismas. Informes con Gaby Hernández, 55 13 94 77 14. Alianza. Martes 9 de junio, Kumora y Marilyn Vadillo, todo el Team Vadillo las respalda. Miércoles 10 de junio, Paola Flores y Marco Mercadillo, fundadores de Bazar PM, nos dan sus perspectivas. Jueves 11 de junio, especialistas ECBE Business, el licenciado Manuel Velasco nos habla de los testamentos. Viernes 12 de junio, Rafael Lobo Niembro, el primero en certificarse como mediador en Nuevo León. Sábado 13 de junio, especialistas ECBE Health, el doctor Gerardo García, nos habla del síndrome de burnout en el sector médico. Por supuesto, en confianza con ECBE, desde tu trinchera. Especialistas ECBE, no te lo puedes perder. Desinfecta y sanitiza tu hogar. Protege la salud de los que más quieres. Este producto contiene sales cuaternarias de quinta generación, activo certificado para la eliminación de coronavirus. Úsalo en perillas de puerta, ropa, calzado, muebles, televisores y cualquier superficie de contacto frecuente. Envíos a toda la República. Marca ya. Disponible en Postural. Alianza ECBE Oficial. Los nuevos hábitos de salud y prevención son indispensables en estos momentos. En Postural lo sabemos, y por ello ponemos a tu disposición cubrebocas de 4 capas, una intermedia de SMS quirúrgico, un compartimiento especial para una quinta capa, y son 100% lavables. Tenemos precios especiales por volumen, y enviamos a toda la República Mexicana. Seguiremos ocupados de tu salud y bienestar en Postural. Alianza ECBE Oficial. No tengo audio, ok, ya estamos con el audio, vale, gorro, ok. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy es miércoles 10 de junio y hoy, Ani, ¿cómo estás, Ani? Ay, pues mira, hoy me siento como emprendedora suicida. Así me siento el día de hoy. ¿Como emprendedora kamikaze? Suicida. Hoy me siento como una emprendedora suicida. Pero cuéntanos, Ani, a ver, cuéntanos por qué o si tienes alguna noticia para el día de hoy. Pues mira, noticia no, porque no he tenido nada de tiempo de ver absolutamente nada, ni de escuchar nada. Y bueno, pues sí, ya tendrán noticias mías acerca de por qué me siento como emprendedora suicida. Hoy andamos muy coloridos, Ani, tú estás de rosa y yo estoy de amarillo, entre verde y amarillo. Hoy cayó el rosa a nuestros invitados, ellos muy minimalistas, ellos el día de hoy tenían que ser diseñadores, ¿verdad? Muy minimalistas ellos. Pues, Ani, las noticias es que, bueno, mira, la verdad es que ya no quiero decir noticias, no somos un espacio de noticias. Híjole, yo nada más me quedé con la canción de la boa, pero bueno, ok, ahí quien me entendió. ¿Por qué? No, a ver, ¿qué? Quien me entendió, me entendió. Pues es que, Ani, mira, quien me entendió, no hay bronca, no hay problema. Bueno, estamos en este mundo. No, es que no te entendimos, yo al menos no te entendí, ¿qué es eso de la boa? Lo que pasa es que el presidente sacó un comunicado que hay un grupo que está en contra de él y que, bueno, tiene un nombre que se llama la boa o no sé qué fregados. Neta, tenemos cosas más importantes que hacer, tenemos cosas más importantes que decir y necesitamos chambearle y necesitamos salir adelante de esto y necesitamos seguir generando ingresos, Ani. Ingresos y que el país vaya adelante, Ani. ¿Cómo ves? Ya sé de lo que estás hablando. Si no estás conmigo, estás contra mí, ¿cierto? Exactamente, pero fíjense que hace ratito cuando entramos en el programa vieron un
comercial de por ahí. ¿Recuerdas que la semana pasada tuvimos a Gaby Hernández, el día viernes, una finalista? Bueno, de hecho no es finalista, de hecho fue ganadora del concurso de Shark Tank México. Y bueno, sí, nos mandó una información, Ani, ¿recordarás qué información es? Sí, nos mandó la información de que tiene 30 bicicletas disponibles. Así ella, es. Por ahí, y Gaby Hernández tienen 30 bicicletas disponibles para el personal médico, de enfermería, de los hospitales, sin costo alguno, nada más necesitan organizar y llenar ciertos requisitos para que se puedan transportar a sus lugares de trabajo y sea mucho más seguro, no tengan que utilizar el transporte público, no se arriesguen por aquellas personas que creen que los pueden infectar y entonces reaccionan inadecuadamente. Entonces ella tiene a la disposición 30 bicicletas para el sector salud, y siempre y cuando, ella también lo especifica ahí en la promoción, sea la ruta sea en la zona centro, en Polanco, zona centro, en la Condesa, en todo eso. Polanco, Condesa, Juárez, Cuauhtémoc y la Colonia Obrera. Estas 30 bicicletas vienen con cada una con sus candados de resguardo. Ya lo dice el comercial, obviamente también se necesita tener un lugar para guardar las bicicletas a nivel subterráneo, un responsable que coordine el registro de cada bicicleta para la entrada y salida, resguardando llaves de sus candados de seguridad para que sea fluido el uso de las mismas. Esta información es para clínicas, para gente que tiene que ver con el sector médico, ya sean enfermeras, médicos o gente que trabaja en alguna institución de estas, para que se puedan organizar. Pueden ser las 30 de un solo jalón, o pueden ser 5, pueden ser 10, pero tener un buen control. Las está poniendo totalmente, Ani, gratuitas. A disposición. Sí, son gratuitas, ¿verdad? A disposición, ¿verdad? Gratuitas. Okay. Así es, a disposición, gratuitas. Acércate con Gaby Hernández, seguramente ahí salió el número telefónico, pues para que sepas cómo es que se pueden organizar para tener disponibilidad o disposición de estas bicicletas y bueno, tengas una forma de transportarte de manera segura y sana. Ajá. Así es, el número telefónico de Gaby Hernández es el 55 13 94 77 14, ¿vale? Para que se pongan en comunicación. A lo mejor nosotros estamos en el Estado de México, los invitados están en Tlanepantla, si estoy bien, ahorita nos van a decir bien, pero tenemos gente conocidos que están en la Ciudad de México y que pueden tener este beneficio, ahora más que se necesita, ¿cierto, Ani? Exactamente, y bueno, ya sabes que afortunadamente las redes eso hacen, las personas que reproduzcan este video, bueno, pues si tienen algún conocido o algunas personas que les pueda interesar, que se estén quedando por allá, porque no es que los médicos vivan allá, es que posiblemente se están quedando por allá para cubrir las jornadas de trabajo, y bueno, pues qué mejor que tener a la disposición también una bicicleta para que puedan llegar a sus lugares de trabajo. Híjole, aquí con las lluvias que están sucediendo en la Ciudad de México, pues quién sabe cómo se acomoden, pero bueno, Gaby ya les pondrá en antecedentes de cómo manejar una bicicleta en momentos de lluvia, porque ella es experta en ese asunto. Así es, Ani, pero estamos muy emocionados el día de hoy, porque Ani, ¿quiénes tenemos el día de hoy en este programa? Que bueno, tenemos audio, no hay problema, sí nos estamos escuchando, estoy corroborando que se está escuchando sin ningún problema. ¿Con quién está con nosotros, Ani? No, no me hagas eso, Ani, si te escuchas, no. Sí tiene audio, ay, Dios mío, por fin el audio, ¿verdad? Híjole, con ellos nos ha ido, pero requete bien con el audio. Pues nada más y nada menos tenemos a dos personas, verdaderamente me gusta, se lo dije a nuestra invitada, son unos excelentes, me mandaron sus semblanzas y así como muy storytelling, la verdad no sé con quién empezar, con cuál de los dos, que por eso de que son las damas. Primero las damas. Primero las damas, no. o el mayor, ¿quién es el mayor? Es, híjole. Pues ahí va. Quiero presentarles a Luis García. Él es diseñador gráfico. ¿No está por ahí el mayor? Perdón. Ok. Ok, bueno, pues quiero presentarte, emprendedor, a Marcos Mercadillo Pacheco. Marcos Mercadillo Pacheco, nada más tiene 38 años. Es diseñador gráfico y verificador de normas oficiales mexicanas. Lleva 17 años ejerciendo su carrera como diseñador y en el 2004 inició una formación como verificador de NOMS de etiquetado. Estuvo trabajando en esta área por más de 10 años o 10 años en Tijuana, Baja California, y tuvo la oportunidad de... tuvo la oportunidad de trabajar en una empresa en donde hacían productos importados de China, de la India, de Estados Unidos, de Turquía, etcétera, ¿qué? Etcétera. Después, espérate, ahorita nos van a conocer, nos van a platicar de todo eso. Posteriormente,
le abrió, este trabajo le abrió las puertas para otros lugares como Paris City, y actualmente está desarrollándose como diseñador en una empresa que trae el concepto de Dollar Store. Desde su infancia tuvo la facilidad y la afición por las artes plásticas. Nótese, señores, nótese, diseñador gráfico, artes plásticas, buen gusto. Ani, yo hace rato andaba con unas artes plásticas de igual forma, ¿eh? Los diseñadores gráficos estamos en esa, la parte de las artes gráficas, las artes plásticas, estaba haciendo unas ventanas de aluminio, unas artes plásticas, algo muy similar. Muy artesanales y rústicas, ¿cierto? Sí, cierto. Okay. Entonces, bueno, tuvo la oportunidad de en su adolescencia participar en la Academia de San Carlos, justamente por esa afición a las artes plásticas, y bueno, pues así fue como lo, en 2008 desarrolló unas lámparas minimalistas, que después, gracias a esas lámparas minimalistas que tenía que buscar un lugar donde ponerlas a la venta, de ahí surge entonces Bazar PM. Marcos Mercadillo Pacheco es uno de los cofundadores de Bazar PM. En el 2016 inician operaciones en el Parque Naucali, en donde, bueno, hacen su primer bazar. Y bueno, él es él. Recibamos con un aplauso a Marcos Mercadillo Pacheco. Buenas tardes a todos. Hola, Marcos. Y bueno, de su lado izquierdo, derecho, arriba, abajo, no sé dónde estás, pero de ese lado, okay, tiene nada más y nada menos a su señora esposa, Paola Flores Sánchez. Ella nada más, ¿quieres que diga la edad, hija, o no? No, ya dijimos, es menor. Sí, ella dice que sí, que no tiene problema. Tiene 34 años, está casada, es diseñadora gráfica también de profesión y emprendedora de corazón, dice ella. Emprendedora de corazón. Okay. Lleva 14 años ejerciendo su carrera como diseñador gráfico e inició a trabajar cuando aún cursaba los últimos semestres de la carrera. Trabajó, lo que no me dijeron es que en qué universidades estudiaron, ahorita van a decir. Trabajó en algunas empresas que se dedicaban a venta por catálogo, como Cermak, perfumes europeos, y también eso la ha llevado, trabajó en una empresa también de Shelley Williams, trabajando obviamente como diseñador gráfico. Hoy está en el área de mercadotecnia, en una empresa de autoservicio, y bueno, siempre le ha gustado esto del emprendimiento, siempre le ha gustado ayudar a la gente, dice que ella ayuda a quien puede y a quien se deja. Entonces, bueno, pues así. Ella es Paola Flores Sánchez y también es fundadora de Bazar PM. Han tenido la oportunidad de trabajar juntos en este proyecto de Bazar PM, pero hay algo muy especial con este bazar y creo que eso fue lo que también nos llamó la atención a nosotros, que nos han escuchado hablar de los bazares. Bazar PM hace unos añitos también empezó a hacer un bazar con causa. Parte de las ganancias que se recaudan a través de Bazar PM se donan a personas con cáncer. Y también vamos a ver unas fotografías, hicieron alguna donación de despensas para adultos mayores. Entonces, recibamos con un fuerte aplauso a Paola Flores Sánchez. Bienvenidos, chicos. Gracias. Qué bonita presentación. Ay, pues nada más leí lo que ustedes me dijeron, hijos. Antes que nada, ¿de qué escuela son egresados? Yo de la UVM. Okay. ¿Y? ENAP, de la UNAM. De la UNAM y de la UVM, ok. Algún defecto debían de tener alguno de los dos y bueno, pues ya está dicho, ¿no? Ya no hay ningún problema. Adelante, chicos. No le crean. A ver, Bazar PM, Paola y Marcos, ¿cómo es, híjole, su ramo, más allá de su trabajo como profesionales, como diseñadores gráficos y lo que están haciendo, que también nos van a contar esa parte, cómo es que sus empresas están tratando esta parte de la pandemia y de la crisis económica, pero a lo que ustedes se dedican como emprendedores, que son los bazares, es 100% presencial, así los conocimos nosotros, 100% contacto con el cliente, 100% el apapacho, el pase usted, el venga a ver el producto, agárrelo, tóquelo, huélalo, y santo Cristo, pues que llega la pandemia y que nos mandan a la casa. Entonces, justamente nosotros traíamos un proyecto ya con ustedes, ECBE traía un proyecto con ustedes sobre capacitación a los emprendedores que participan en Bazar PM. ¿Cómo les agarra la pandemia? Mira, me da el ojillo. Nos agarra igual que a todos. Pues la verdad es que nosotros desde mediados de marzo ya empezamos a hacer home office. Tanto él como yo estamos aquí desde marzo.
Y justamente hace un par de días estábamos platicando acerca del bazar. Nosotros tenemos a todos nuestros expositores en un chat, principalmente para darles indicaciones, o sea, para armar como toda la logística cuando hay bazar. De hecho, las reglas de ese chat es que no es un chat de venta, o sea, casi casi les tenemos un poco prohibido que manden fotos porque nos es muy importante que presten atención cuando hay bazar a las indicaciones que les mandamos y todo esto. Pero bueno, a partir de esto, al menos en ese canal ha quedado como un poquito abierto para ellos, para que al menos entre ellos han estado mandando como todo lo que están vendiendo ahora, etc. Y como les decía, hace un par de días estábamos platicando Marcos y yo, que cómo, o sea, pensando más bien en adaptar este bazar a esta nueva normalidad, a la realidad que estamos viviendo, que de alguna manera pues nos gustaría seguir con el proyecto y sin duda una de las, algo que nos beneficia mucho a nosotros es la constancia de las ediciones. Entonces, pues sí, evidentemente este año planeábamos al menos dos más, uno a mitad de año y otro más hacia finales, que hasta finales de diciembre, que es el año pasado lo hicimos en noviembre, a finales de noviembre, y pues la verdad es que a todos les va bastante bien, porque pues ya sabemos que diciembre es diciembre, ¿no? Por el momento, físicamente, pues evidentemente no arriesgaríamos a nadie, y además creo que estaría bastante complicado, más bien estamos pensando en cómo podríamos adaptarlo de alguna manera virtual. Y de la misma forma, seguimos con la idea de seguir apoyando a nuestros emprendedores, a capacitarlos, y más, mucho más ahora. La verdad es que sí, pues como diseñadores gráficos y como gente dedicada a esto de la mercadotecnia, van a tener que ponerse bien creativos, señores, bien creativos, porque la gente que lo seguía a ustedes son emprendedores que obviamente estaban conscientes o estaban creyentes de que tener un espacio físico donde poder estar, donde poder acercarse al cliente, era una muy buena manera de vender. Sin embargo, pues hoy la vida nos ha puesto en otro lugar. Quizá para diciembre, quizá para noviembre, diciembre, hay alguna posibilidad de hacer algo presencial, pero con extremadas medidas de precaución, y no sé cómo va a ser, o sea, nada más entran cinco al bazar y luego se salen y están haciendo fila. No tengo idea, o sea, no tengo la menor idea de cómo es que se va a transformar el asunto, pero en el aspecto de sus trabajos personales, en donde son ustedes, están dentro de una empresa, ¿qué pueden observar ahí? ¿Ellos cómo están? Porque, bueno, pues finalmente también son tiendas en las que necesita ir la gente, ver los productos y comprar. ¿Cómo lo están tratando desde la empresa? Bueno, buenas tardes a todos. Creo que desde mi punto de vista, y también es algo por lo que me siento bastante orgulloso, creo que lo hemos encarado con muchísima responsabilidad. Realmente nos hemos preocupado por darles a todos los colaboradores de tienda las medidas de higiene y seguridad, y también a nuestros clientes. Entonces, hemos tenido la fortuna de que nuestras tiendas han permanecido abiertas. Por suerte, somos un ramo que, por tener artículos de primera necesidad, ha permanecido activo, a diferencia de muchos negocios que lamentablemente han tenido que detener sus actividades. Nosotros hemos continuado, pero, como te digo, hemos lanzado campañas de información para nuestros clientes, estamos muy pendientes de las medidas de higiene, hemos hecho también campañas en redes sociales reforzando las reglas para visitar la tienda, recomendaciones, en fin, son pequeños esfuerzos que hacemos todo el tiempo, pero que afortunadamente nos han dado muy buenos resultados.
Entonces, sentimos que vamos por un buen camino en relación a cómo hemos encarado la pandemia. Ya se está convirtiendo en parte, pues yo creo que como una cuestión del día a día, algo ya muy normal, el lavarse las manos, el usar el cubrebocas, posiblemente más adelante, conforme todo esto vaya mejorando, dejaremos de utilizarlos, pero por lo pronto ya forman parte De una realidad. de la realidad de lo que usamos todo el tiempo. Lo que pasa es que ambas cadenas, como bien dice Marcos, como contamos con cosas de necesidad básica, ambas permanecieron abiertas. Entonces, pero bueno, al menos hablo por mi parte. Sin duda, lo digital, o sea, lo adaptamos a lo digital. Nosotros no contábamos con venta en línea y hace, creo que un mes, 3 semanas, un mes más o menos, abrimos ese canal y obviamente pues la gente ha tenido bastante, una muy buena respuesta. Evidentemente todos los negocios están yendo como hacia a esa nueva era digital para hacer sus ventas. Entonces, la verdad es que ambos hemos tenido que apoyar en ese sentido a nuestras empresas y más como el área de mercadotecnia, pues para equiparar un poco las ventas. Evidentemente, aunque permanecieron abiertas, pues bajaron, ¿no? Porque la afluencia de personas, pues era limitada, la gente obviamente dejó de salir, pero sin duda los canales digitales hoy por hoy, lograron un poco equiparar esas pérdidas de la venta en las sucursales como tal. Entonces, creemos que todos los negocios hoy por hoy deben de o tendrían que ser adaptables a esta nueva realidad. Fíjate, acabas de decir algo bien importante, pero creo que llevan una ventaja ustedes. Ambos están en empresas que se dedican a la venta al público. Entonces, de alguna manera, ustedes saben o tienen la conciencia de cómo deben de ser las reglas para que la gente pueda asistir y pueda comprar los productos en sus tiendas. Entonces, esa es una gran ventaja que quizá muchas otras personas que manejan bazares no tienen, ¿no? Conocer desde adentro cuáles son las reglas y cómo se llevan a cabo en la práctica y lo que realmente funciona y lo que, bueno, pues hay que ajustar porque no está funcionando. Entonces, todo esto, ¿no creen que les puede ayudar de alguna manera, de manera positiva, a la hora que se vuelva a lanzar Bazar PM de manera presencial? Sí, desde luego. Al unísono, sí. Sí. Mira, nosotros qué más quisiéramos que poder realizar o retomar un bazar antes de que finalice el año. Yo personalmente lo veo bastante complicado. El panorama en nuestro país está bastante difícil. Tenemos que, como lo dije antes, tomar todo esto con mucha responsabilidad y para nada nos gustaría a nosotros promover O o exponer a exponer nuestros expositores y a la a gente que necesita. exacto. Entonces, yo realmente veo complicado que en lo que resta del año podamos tener una edición del bazar. Empezando el próximo año, bueno, veremos cómo nos pinta, cómo arrancamos. Pero mientras tanto, como lo comentaba Pau, creo que podemos experimentar y encontrar la manera de trasladarnos a la parte digital. Sabemos que es complicado, no es lo mismo porque lo bonito del bazar es tener ese contacto La con el muchedumbre. expositor, exacto, No, y el y producto, al tener final de que cuentas, ver el transmitir. producto, checarlo, o sea, es muy diferente. Exactamente. Entonces, tendremos que encontrar la manera de hacerlo atractivo y que funcione no solamente para el expositor, sino que resulte realmente una experiencia de compra con el visitante. Porque e-commerce o venta en línea la encuentran, Claro. vaya, en todos lados y la pelea ahí es
qué tanta información está disponible para el cliente que, para cerrar la venta en ese momento. Entonces, creo que ese sería el reto al que nos enfrentaríamos. Un pequeño expositor, un pequeño productor, ¿qué elementos tiene para salir a enfrentarse en línea con un cliente que está ávido de todo en un lapso muy corto de tiempo para cerrar esa venta? Entonces, creo que ese sería el reto. Y la plataforma, porque esto definitivamente no podría ser una tienda virtual. Tendríamos que desarrollar otra mecánica para hacerlo como mucho más cercano adaptarlo. Lo que platicábamos era que, o sea, ya hemos estado como piloteando algunas ideas, todavía no concretamos ninguna, pero sí nos gustaría hacer al menos una prueba. Como bien dijo Ani, bueno, no sé si lo dijo. Ah, sí, sí lo dijo, que el lanzamiento va a ser con... Sí, seguro yo lo dije. Si fue algo inteligente, lo dije yo, seguro. Sí lo dijo. Es un va a ser con pausa. Entonces, lo que estábamos, las ideas que estábamos diciendo ambos, pues como sería literal una prueba, estamos pensando ahí en algunas plataformas que... En lo personal, en mi empresa ya usamos para dar algo en vivo, que es mucho más robusto que un Zoom cualquiera. Nos gustaría hacerlo, ya más o menos un poco estuvimos pensando cómo podría ser. Igual y a lo mejor, por eso le dijimos a los expositores que se conectaran, porque sus opiniones para nosotros son muy importantes. Pues se nos ocurría a lo mejor en X horario dividirlos como por categorías y sobre todo como... a organizarlo de tal manera que todos tuvieran promociones exclusivas durante ese periodo en el que dura el bazar, que sería literal una sesión, en donde todos presenten su producto, a lo mejor dividirlo por categorías de tal hora vamos a tener bisutería y van a tener promociones exclusivas en ese horario. Y bueno, hablando de plataformas, lo que les decía del bazar con causa es que como sería una prueba piloto literal, si la plataforma, por ejemplo, tuviera algún costo que desconocemos porque todavía no lo hemos llevado como tan concreto, pero bueno, en el supuesto que tuviera algún costo, bueno, pues literal solo les pediríamos apoyo a los expositores en ese sentido para poder costear la plataforma y ya, y por el contrario, si a lo mejor encontramos alguna manera en que esto fuera de manera gratuita, pero en donde el cliente sí tuviera al menos que dejarnos un registro como su correo, sí. Bueno, pues adelante, la idea es apoyar a los expositores. Entonces, obviamente, como pues sería como una prueba piloto, pues no tendría ningún costo, al contrario, lo que estaríamos buscando sería como beneficiarlos y seguir como con la comunidad. Exacto, fíjate, acabas de decir algo bien interesante y yo creo que por eso nos llamó la atención a Egbe Bazar PM, porque bueno, lo dirigen dos profesionales en el diseño gráfico y que se enfocan en la mercadotecnia. Yo realmente me siento abrumada, estoy con tres diseñadores gráficos, quiero salir corriendo de esta entrevista, pero bueno, espero que no hagan un análisis de psicología del color de mi playera. Gracias, ¿verdad? Gracias. Ok, entonces... Dos personas, dos profesionales en diseño gráfico, en mercadotecnia, en cómo atender al cliente, trabajan en situaciones en donde tienen que hacer venta al cliente, están dirigiendo un bazar. El bazar no es para darles de comer. Eso es muy importante, emprendedores. Ellos no comen del bazar. Ellos tienen sus empresas, bueno, sus empleos en otras empresas, y este bazar lo generan justamente con el fin de ayudar a otros emprendedores, empezando por Marcos, para tener un lugar de exposición de venta. Esa es una gran diferencia entre cualquier otro, que no digo que esté mal, los otros bazares que los organizadores de ahí vivan, eso no está mal. Sin embargo, aquí hay dos personas que tienen otro objetivo para el bazar, y además es un bazar con causa. Déjenme decirles, Bazar PM, que a nosotros también ya nos pusieron en un conflicto, a Edwin, ya nos pusieron a ponernos creativos y en friega, porque nosotros teníamos nuestra maravillosa conferencia de las Expo Sin Filtros, ¿no? Y ahora
tendrán que hacer las expos online, vía Zoom, sin filtros. O sea, hoy también nosotros, créanos que nosotros también estamos aquí pensando cómo es que el emprendedor en una red, en una plataforma, va a poder acercarse a otras personas, pero sobre todo cómo va a atraer al cliente. Ya tu competencia no solamente va a ser la comadre de al lado que vende las barritas y la comadre de enfrente, no, ahora es todas las plataformas que tienen subidos productos a la venta con delivery. Y entonces Mercado Libre y Amazon son tu competencia. ¿Cómo vas a hacer que el cliente voltee a verte a ti y no diga, pues mejor con Mercado Libre porque ya lo conozco y sí me entrega? ¡Pum! O sea, todo va a estar en un clic. Si antes eran cinco, ¿cuántos dijimos? ¿Cuántos segundos eran de que pasabas por un... 30 segundos. Pues ahora es a un clic, en una pasada de muro. O sea, verdaderamente se acortó el tiempo de captar la atención del cliente. Nosotros también estamos en lo mismo, en cómo vamos a hacer, cómo les vamos a transmitir ahora esa experiencia a los emprendedores. ¿Cuáles son las técnicas que ellos pueden ocupar para justamente hacer que el cliente voltee? Entonces, aquí estamos en la misma sintonía, ¿verdad? Ustedes y nosotros estamos en lo mismo. Luis. De hecho, hemos visto algunas plataformas, hemos estado en algunas reuniones digitales en las que son muy sencillos de vender. Pero aquí la cuestión y la parte de ser un bazar, hay que tener mucha producción, porque precisamente lo estaba mencionando, se puede dividir por horarios los diferentes tipos de productos, pero hay que estar muy al pendiente para que los clientes vayan entrando, los posibles clientes vayan entrando y puedas tener bastante espacio, como hasta 500 personas, 1,000 personas, y de las plataformas que nosotros hemos estado investigando y algunas hemos asistido en algunas reuniones, sí cobran, o sea, de alguna forma sí cobran, porque es muy sencillo en el momento que diga, ¿quién quiere esto? Y sale la liga inmediatamente, y entonces da una campanita y ya compró, y ya compró, y ya compró. Eso está padre, si hay que pagar un costo, sí. Es como si fuera la parte de rentar el espacio, como ustedes lo hacían de alguna forma. Entonces se equipara un poco el precio, pero hay que hacer toda una producción y hay que hacer todo un respaldo en la parte digital, en todas las redes, como bien lo dice Ani, para poderle dar seguimiento. Tenemos también el WhatsApp, obviamente es el WhatsApp Business, que es muy importante ahorita, está generando muchos negocios. En nuestro caso hemos tenido más negocio en el WhatsApp, porque, y se los comento, en algunos otros bazares que hemos visto, han intentado hacer como una demostración cada quien de los productos, suben su video en Facebook, pero no veo que haya tanta interacción, o sea, no hay tanta como... Es que yo no sé qué piensen ustedes, Paola, Marco, Luis, el reto sigue siendo el mismo. Hay mucha gente que quiere vender. ¿Dónde está la gente que quiere comprar? Es que ese es el punto. ¿Cómo atraer a la gente que quiere comprar? Porque, bueno, estamos en un sinfín de grupos de ventas y todos venden. Sí, saldrá uno que otro que quiera comprar, pero ¿cómo? ¿Cómo haces que los que quieran comprar te volteen a ver? Y ahora en la red, con esto de que, pues, a lo mejor sí sales bien linda, pero a lo mejor no sales bien linda, a lo mejor tienes una buena foto de producto, a lo mejor no tienes foto de producto. Indispensable, señores emprendedores. Ahora sí o sí necesitas tener un logotipo. Sí o sí. No, tienes opción. Tus redes es a fuerzas. Ya no tienes opción. Tus redes es a fuerzas. Mencionamos Instagram, también se puede hacer una cuestión interesante con publicidad en Instagram, Facebook, el mismo WhatsApp. Para mí creo que está siendo medio desperdiciado en algunos casos el WhatsApp. Hay que darle al 100%. La verdad es que se puede aprovechar muchísimo. La verdad es que, como les decíamos, tanto Marcos y yo, pues hemos tenido que... es una constante, o sea, nos hemos estado capacitando constantemente en todas estas eras digitales, por decirlo de alguna forma, en todas estas plataformas, y en Instagram, en WhatsApp, en Facebook, en Google Ads, en todo. Yo en lo personal estoy en un diplomado, pero bueno, en los ratos libres que tenemos, hemos estado en cursos breves, algunos no tan breves, y la verdad es algo que yo creo que se lo podría dejar a los expositores como un tip, o no sé si sea tip o no, que nunca dejen de capacitarse, menos en este momento, y menos en este momento digital que estamos viviendo. O sea, hoy por hoy, deja tú el logo, Ani, un Facebook, o sea, ahorita ya ni siquiera es tan necesario que tengas a lo mejor una página web, simplemente cuando tengas un perfil de Facebook y lo sepas explotar, o Instagram, o
que sepas, por ejemplo, WhatsApp Business tiene muchísimas herramientas que yo creo que nadie conoce, nadie explota, y ambos nos hemos estado capacitando en estos temas para sacarle el mayor provecho. Entonces, yo creo que, pues anteriormente ya habíamos rifado un logotipo a nuestros expositores y nosotros Sí. queremos ir ayudando. Entonces, Yo creo, Pau, que podemos hacer algo interesante. Fíjate, ustedes tienen esta parte ahorita más fresquecita del WhatsApp Business. Nosotros obviamente ya estamos ansiosos de tener nuestro siguiente meetup. Bueno, ya se me están ocurriendo algunas cosas en la cabeza en donde nos podemos aliar tanto Bazar PM como ECBE y ECBE Meetup o ECBE Talks, no sé, ahorita no tengo claro, pero podemos hacer alguna alianza en donde podamos invitar a los emprendedores a que se sigan capacitando. Y bueno, ustedes ya los conocen a ustedes, entonces tanto su comunidad de Bazar PM como la comunidad de ECBE, podemos hacer una alianza para que se sigan capacitando y por lo menos tengan las herramientas, porque yo no sé ustedes, pero nosotros honestamente no sabemos hacia dónde se va a dirigir claramente. O sea, así van a ser los negocios a partir de agosto. Nosotros no, No, entonces. Paola lo decía, hay que hacer una prueba piloto para ver cómo funciona y tienes que estar probando y mejorando la siguiente vez. Y ahorita la parte digital puede ser un poquito más sencilla, entre comillas, pero efectivamente, si ustedes están teniendo la capacitación de WhatsApp Business, pues Ani, a mí se me ocurre que podemos hacer nuestro próximo Egbe Talks online, pero con esta capacitación de ellos, que nos den toda la información. ¿Cómo ves, Ani? ¿Cómo ven, Bazar PM? Pues yo encantadísima. Okay. Perdón, ya estoy aquí organizando todo el asunto. Ok, mira. Dejarlos que piensen que se asiente un poco la idea, o sea, ya los estamos comprometiendo al aire, ¿verdad? De hacer una capacitación todos juntos, al unísono. Tenemos que unir fuerzas, señores, esa es la realidad. Tenemos que unir fuerzas en este momento, hacer equipo y hacer la comunidad más grande, porque lo que necesitamos es tener capacitación, puntos de vista diferentes para ampliar nuestra visión y generar un criterio propio un poco más objetivo, lo más objetivo posible. Dejemos que los invitados asienten sus ideas. Vámonos a un corte rapidísimo y regresamos. Regresamos, no nos tardamos. Médicos y personal de salud se ponen a su disposición 30 bicicletas urbanas, cada una con su candado para resguardo. Recorrido en zona central, Polanco, Condesa, Juárez, Cuauhtémoc y Obrera. Los requisitos son tener un lugar para resguardar las bicicletas a nivel de calle o subterráneo. Un responsable que coordine el registro de cada bicicleta, su entrada y salida, resguardando llaves de sus candados de seguridad para que sea fluido el uso de las mismas. Informes con Gaby Hernández, 55 13 94 77 14. Alianza ECBE Oficial. Médicos y personal de salud se ponen a su disposición. Martes 9 de junio, Kumora y Marilyn Vadillo, todo el Team Vadillo las respalda. Miércoles 10 de junio, Paola Flores y Marco Mercadillo, fundadores de Bazar PM, nos dan sus perspectivas. Jueves 11 de junio, especialistas ECBE Business, el licenciado Manuel Velasco nos habla de los testamentos. Viernes 12 de junio, Rafael Lobo Niembro, el primero en certificarse como mediador en Nuevo León. Sábado 13 de junio, especialistas ECBE Health, el doctor Gerardo García, nos habla del síndrome de burnout en el sector médico. Por supuesto, en confianza con ECBE, desde tu trinchera. Especialistas ECBE, no te lo puedes perder. Desinfecta y sanitiza tu hogar. Protege la salud de los que más quieres. Este producto contiene sales cuaternarias de quinta generación. Activo certificado para la eliminación de coronavirus. Úsalo en perillas de puerta, ropa, calzado, muebles, televisores y cualquier superficie de contacto frecuente. Envíos a toda la República. Marca ya. Disponible en Postural. Alianza ECBE Oficial. Los nuevos hábitos de salud y prevención son indispensables en estos momentos. En Postural lo sabemos.
y por ello ponemos a tu disposición cubrebocas de 4 capas, una intermedia de SMS quirúrgico, un compartimento especial para una quinta capa, y son 100% lavables. Tenemos precios especiales por volumen y enviamos a toda la República Mexicana. Seguiremos ocupados de tu salud y bienestar en Postura. Alianza ECBE Oficial. Ani, ya estamos de regreso. ¿Qué crees que, mira, si nos está viendo mucha gente? Nos está viendo, por ejemplo, Victoria Flores, compartan, Olga Brito Bretón, María Peña Bedina, ya lo estoy viendo, América Olvera, hola Pau. Todavía no se conecta este Marcos y Paola y Marcos, todavía no se conectan, pero ahorita vienen ya ellos. Olga Brito Bretón, Helen Dimo, un gusto saludarlos, igualmente Helen. Por ahí tenía una cuestión que le iba a comentar y se me pasó por estar haciendo otras cosas. Loredana Luna y Crilux GM, Irma García. Bueno, nos está viendo mucha gente de ECBE y también obviamente de Bazar PM. A mí me parece interesante que sí podamos ya lograr concretar el siguiente meetup, Ani, porque nosotros ya teníamos programados ciertos meetups, ya teníamos ciertas fechas y desafortunadamente con toda esta situación, híjole, ya teníamos programadas fechas, pero estábamos buscando precisamente los capacitadores, ¿cierto, Ani? Los expositores. Exactamente, y bueno, ellos también, a toda su comunidad de Bazar PM, bueno, algunos de ellos ya nos conocen, algunos no, pero creo que podemos hacer una buena alianza entre Bazar PM y ECBE y hacer un poquito más grande la comunidad de emprendedora que se capacite. A mí me gusta ese tema del WhatsApp Business, pero sabes, sobre todo me gusta porque bueno, cualquiera lo puede hacer, cualquiera le puede picotear, cualquiera puede andar ahí viendo cómo se maneja el WhatsApp Business, pero lo que más me gusta de estas dos personas es que es gente que verdaderamente se está capacitando y que está ocupada de mandar la información certera y real a su comunidad. Entonces, bueno, pues si logramos hacer la alianza, que es también la comunidad de ECBE, y que esté abierto, que realmente esté abierto a la comunidad emprendedora, quien quiera unirse a esta capacitación que próximamente vamos a tener, vamos a definir fechas, vamos a definir plataforma, cómo lo podemos hacer de manera que todo el mundo pueda accesar desde alguna manera a esta capacitación. La verdad es que nos encanta tener tanto a Paola como a Marcos, son personas muy jóvenes, muy creativas, muy movidas y también muy enfocadas en el servicio al cliente. Fíjate, Ani, que de igual forma han logrado hacer una buena sinergia y han generado un emprendimiento en pareja y ya tenemos a nuestra cuarta pareja, Ani. Madre santa, ¿las llevas anotada? Porque no sé. A ver, recordarás, porque vamos a hacer una serie de híjole, ¿cómo se les puede denominar? Le vamos a poner nombre, todavía no le ponemos nombre a esto, pero de híjole. Va a ser una charla especial. Charlas, pero tienen un nombre, ya lo he estado viendo yo en algunas, tienen nombre. Conversatorio. Un conversatorio acerca de ciertos temas en específico, y en este caso con Paola y Marcos, nos interesaría que ahorita que se conecten ellos, que nos acompañen precisamente para la parte de emprender en pareja. También viene una cuestión de, ya, o les digo los temas que se me ocurren, o todavía no, mejor, Ani. No. Okay. Que sea sorpresa. Que sea sorpresa, porque sí. Que sea sorpresa tanto para Marco, para Paola, para lo que van a tener que hacer ahorita en el reto desde tu trinchera. Entonces, Ya están. Ya está, se rascó la barba así de... Hola, qué chinitas quieren estos. Chicos, lo que pasa es que estamos organizando también un conversatorio acerca de emprendimiento en pareja y nos interesaría mucho que ustedes asistieran con nosotros y que lo pudiéramos generar. Obviamente vamos a ver la fecha y todo el rollo con la publicidad y todo necesaria para que sepamos, porque ya tenemos otras dos parejas más que nos pueden platicar acerca de cómo emprender en pareja. ¿Qué les parece, chicos? Buenísimo. Perfecto, claro que sí. No, ¿cómo aprender en pareja? Nos tienen que dar todos los tips, vayan ahí anotando, nos tienen que dar todos, absolutamente todos los tips. ¿Cómo no se llevan los problemas de la casa al trabajo y cómo no se llevan los problemas del trabajo a la casa? O no, si sí se los llevan, no, y ahorita, ¿cómo los mezclan? Y ahorita te encargo, porque ellos de alguna forma están viviendo juntos, entonces, o sea, la casa, el trabajo, o sea, todo está ahí. O sea, hasta más complejo, ¿no? O sea, ¿sí guardan su sana distancia o no, señores, en algún momento de la vida? Bueno, pero vamos a conocer un poquito de quiénes son. Ellos son, desde tu trinchera, Bazar PM, Paola Flores Sánchez y Marcos Mercadillo. Voy a ir pasando su presentación.
Y la verdad es que me encantó, le pedí a Pau que me mandara fotografías y me fascinaron. Les gusta el mar, les gustan los viajes, seguramente ahorita nos van a contar. ¿Dónde andaban aquí, señores? En nuestra luna de miel. No me digas, ¿esto es de la luna de miel? Pero eso justamente es un premio de uno de los emprendimientos que tenemos, no es precisamente del bazar, pero fue gracias a un negocio en el que estamos aparte. O sea, aparte tienen otro negocio. No, bueno, ¿nos pueden decir de qué se trata? Sí, claro, ese es un multinivel. Ajá. Se llama Vibri, es un sistema de nutrición. Creo que ese día Ah. que fueron al bazar, por ahí estábamos, por ahí estaba mi mamá, que es mi gran testimonio, que perdió mucho peso y además su salud se vio beneficiada. Entonces, ambos estamos también en eso, somos consumidores y por el puro consumo, pues nos otorgan un crucero cada año. Madre del cielo, o sea, ¿cómo se llama el multinivel? Vibri. Dibri. Ok, son complementos alimenticios, obviamente para la salud. De Nutrición. nutrición, De sí. nutrición. Sí, Ok, exacto. O sea, no bueno. es comida para todo mundo. O sea, es como el diferenciador entre otras marcas que siempre nos dicen, es como tal, no, no es como tal, no es como ninguno realmente porque es alimento. Lo pueden consumir adultos mayores. O sea, sirve para todo aquel que quiera estar nutrido, que quiera comer bien, básicamente. No me digas. Niños, mujeres embarazadas, personas mayores. Por ejemplo, las personas mayores que a lo mejor ya no pueden masticar bien, sirve muy bien para estarlos nutriendo. Entonces, la verdad es que sí, no es comercial ni nada. Sí somos consumidores desde hace 3 años, los dos. Lo amamos y por el solo consumo de esto, digo, de las otras ganancias, la verdad es que está bastante bien, porque no invertimos todo nuestro tiempo en eso. Es un extra, pero la verdad es que solo por el consumo nos dan un crucero al año. Entonces, No fue, o sea, Luis García, búscate ese Es multinivel, lo que vamos estoy a checar. buscando, es lo que estoy buscando. Por favor. Búscate el multinivel, búscate si hay tanques al pastor y si los hay, nos inscribimos, me vale madres. O sea, si vamos a estar igual de delgados que ustedes, sí o sí, cuenten con nosotros. Genial. Verdadera. Oh, qué bonito. ¿Y a dónde fue el crucero? ¿A las Bahamas o a dónde? Esa es la ruta de las Oh, Bahamas. Sí, my como que reconociste el mar, ¿no, Ani? Así al goodness. fondo. Sí, que yo reconocí, o sea, justamente esta isla de Catrás, sí, la reconocí perfecto. Dije, es la ruta de las Bahamas, seguro, seguro, sí, seguro, seguro que no tengo ni idea, pero está bien. Pues se ven espectaculares, señores, aquí se ven radiantes, contentos, delgados, nutridos. ¿Qué tal mi promoción, eh? O sea, sí me merezco algo, por favor. Sí, la verdad es Nutritos, genial. delgados, Vamos a pedir guapos. una votación para que la pruebes. Por favor, digo, si son tan gentiles y tan amables, si me prometes que voy a bajar de peso estos Te lo cobiquilos, prometo. si me Sí. prometes que voy a bajar los cobiquilos, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Oye, igual, A ¿eh? ver, Okay. aquí viene algo bien interesante. Marco, ¿ella quién es? Marcos, ¿ella quién es? Ella, Paola Flores. Descríbenos a esta mujer, por favor. No, bueno, Santo Dios. vaya, nada, no, muy fácil. La verdad es que es muy fácil de describirlo. Es una mujer entregada en todo lo que hace. Creo que la principal cualidad que tiene es esa entrega desinteresada. Para ella no hay nada más importante que el extender la mano y el ayudar. En muchos casos, sin ni siquiera llevar por medio un beneficio o una ganancia. Entonces, por eso les digo, es muy fácil definirla. Ella es una mujer que se entrega completamente en lo profesional, en el plano personal, con su familia, con sus amistades. Es así, es súper entregado. Ok, los defectos me los dejas para el conversatorio de parejas, por favor, gracias. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre, Pau? Marcos Mercadillo. Oigan, chicos, ¿son modelos ustedes o qué onda? ¿Por qué esas fotos, Sí, qué pex? carajo, o sea, ¿eso también hace el alimento este? Mándame tres.
Es que hace como 4 años, ¿sí fue 4 años? No recuerdo. Más o menos, no. Yo trabajé en una agencia de publicidad, entonces tengo buena relación todavía con los dueños, entonces, pues ya sabes que las marcas siempre quieren algo bueno, bonito y barato. Entonces buscaban a... Fuimos lo, en este caso Fuimos fuimos lo lo barato. barato. Entonces Lo bonito y lo busqué lo barato. bonito y lo barato, porque... Entonces buscaban a una pareja para hacer una campaña de OCC, y pues fuimos una pareja y estuvimos en espectaculares en camiones no sé cuántos meses. Por ahí creo que les mandé unas fotos. No son montajes, es real. Yo Sí, te fuimos lo una juro que pareja pensé, dije, estos están tan enamorados que hicieron su montaje real. aquí, aquí y acá. O Yo sea, también me lo ahora imaginé, pero no, ¿qué ¿por qué crees? Cuando ya esto? vi OCC y vi la publicidad, dije, no, sí son ellos y fue por OCC. O sea, sí. No es una. No es un No es un fotomontaje. montaje ni No nada es un donde veas. fotomontaje chafa de dos enamorados chafas. No, no, señores. Sí es una campaña publicitaria. Paola, descríbenos en 3 palabras a Marcos. Santo Dios. Es un excelente ser humano en todos los sentidos. Es muy paciente, yo creo que sería como la segunda cualidad que yo le encuentro, y es muy comprometido y amoroso. Oye, ya se pasó a la cuarta, no se Sí. podía ir sin la cuarta. Me costó mucho trabajo. Ve nada más, una mujer entregada, perdón, una mujer entregada y un hombre comprometido. Fíjate nada más qué buen match para poder hacer lo que están haciendo, más allá en su vida personal, pero también en la vida profesional, lo que están haciendo con Bazar PM. ¿Qué estamos viendo aquí? Y esa es una foto de nuestro último bazar. Una edición del bazar. Con todas las tapitas. Bueno, ahí ya se habían llevado una parte. Juntamos, creo que más, todas las tapitas que se juntaron. Y parte de los expositores. Algunos, porque algunos ya se habían ido. Esto ya fue como hacia el final, pero fue el último bazar que hicimos. ¿Esto fue en Rincón Mestizo? Sí, en el Guiso En el Mestizo. guiso mestizo. Ah, el guiso mestizo, Rincón Mestizo, el guiso mestizo. Ok, fíjate, estas tapitas, la gente que asistía al bazar llevaba sus tapitas, juntaron tapitas para causa del cáncer, ¿cierto? Pero una asociación para que ayuda a niños con cáncer con esas tapitas. Ok. Con las tapitas. Ok, los expositores pues sí se ven felices. No sabemos si vendieron o no, pero ellos se ven felices ayudando a la causa. Todos vendieron. Vendieron Todos vendieron. en estos últimos dos. Implementamos una encuesta de salida a todos los expositores para tener comentarios buenos o malos, retroalimentación de ellos. Y les preguntábamos también más o menos cuánto habían vendido en promedio. Y la verdad es que ninguno se fue ceros. Ah, fíjate, fíjate, eso es Okay. sensacional. ¿Esto fue en bazar en el Naucali? No, No, eso es eso fue en en Tlalnepantla, en la Tlalnepantla. explanada Ah, del. en la explanada de Tlalnepantla. Okay. Una carpa de 1.000 metros Mil cuadrados. ¿Cuántos expositores tenían en Tlane? 84. 84. 84. Mira, algunos sí, siguiendo el protocolo real, como tiene que ser, esto del diván, y son las lámparas de Marcos, ¿no? No, no, Esto. no, no. No, era un expositor que hace muebles. Un Ah, fabricante. sí, aquí sí, siguió el protocolo. Unos que otros necesitan capacitación sobre las exposifiltros, pero bien, pero bien, o sea, 84 expositores. Acá están donde, ¿Cuál? ¿Cuál es el mestizo? en el guiso mestizo. Sí, acá ¿cuántos expositores tuvieron? Acá el espacio nos daba solo para 32. En la foto que pasó, la verdad es que ver esa carpa me empieza a temblar otra vez el ojo, no sabes. Es que sufrimos unas noches antes por el montaje de esa carpa. No, 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 fue titánico, en serio, pero salió todo súper bien Muy porque además bonito. fue 2 semanas después del sismo del 17. Llovió, no, no, o sea, todo estaba en nuestra contra. Era un nuevo punto para nosotros y todo salió súper bien. Ay, qué padre, la verdad qué padre. Y bueno, estaban en un lugar estratégico, que era la explanada del municipio de Tlalnepantla, No, ¿no? no, no, pero este es en. Sí.
Aquí, ¿qué, ¿dónde están? Ah, ese es el negocio del que les hablamos. Vibri. Vibri. Ok. Una premiación. De parte de Miki. Para un miembro del equipo, de la red de Paola. Este es un evento que se realiza en las instalaciones de la empresa, de Vibri, donde hacen la publicación de los nuevos rangos y las ascensos que están teniendo y todo, todos ellos son parte de nuestro equipo, de la red. Ándele pues, no, bueno, si nos vamos a ver así de guapísimos, está bien, de acuerdo, aceptamos. ¿Dónde están acá? En Tlane también. En Tlane, en la grande. Oye, Marcos, ¿por qué no tengo otros? ¿Sí me mandaste fotos de las lámparas? Sí, en este último correo las mandamos. Sobre todo unas. Creo que no las puse. Híjole, creo que no las puse. Una foto en donde están exhibidas todavía en un hotel de Tijuana, sus lámparas. Oh, por Dios. Ok, aquí están. ¿En dónde? Ahí estamos entregando las despensas a los adultos mayores. En vulnerabilidad derivado del bazar de Tlalnepantla. O sea, una parte proporcional, muy pequeña, de las cuotas de recuperación de los expositores, las apartamos y al final compramos 50 despensas para adultos mayores. Y ahí estaba con una chica con chicos de la delegación de Tlalne y expositores. Por ejemplo, los de la izquierda, derecha, no sé cómo lo vean, ellos. ¿Ellos? Ajá. Dieron una capacitación, dieron una plática acerca de los riesgos y las acciones de precaución para los sismos, porque ellos son de protección civil. Entonces estuvo súper bien, porque les digo que ese bazar fue justamente 2 semanas después del sismo del 17. Ok, no, pues sí estuvo, tenían todo en contra, ya lo decías. Acá, ¿qué están haciendo? Otra labor social. Exacto. Sí, eso es una casa hogar que visitamos desde hace 8 o 9 años más o menos. Ajá. ¿Esto cómo lo recaudan? ¿Es también a través de del bazar o esto es por parte, por fuera? Esto es con familiares y amigos. Realmente es algo que Paola inició hace más o menos 8 años. Contactando con los amigos, contactando con la gente que se quiera sumar. Entonces, las visitamos varias veces al año a estas casas de hogar. Con el bazar no hemos podido como ligarlo, porque cuando lo empezamos a hacer con causa, que fue ya a partir de Tlane, buscamos que la causa sí sea como relacionada a la zona en la que estemos haciendo el bazar, ¿sí me explico? Uh-huh. O sea, en Tlane, la necesidad estuvo con adultos mayores en vulnerabilidad. Eso es una labor social aparte que en lo personal me gusta mucho y lo hago desde hace 8 años. Madre. Y literal, también con familia, quien quiere unirse, y siempre encuentro el apoyo. Las visitamos en Navidad, Día del Niño, regreso. Ahorita el Día del Niño no las podemos visitar. La siguiente visita es en regreso con clases, pero ahí sí, aunque no vayamos, sí les vamos a mandar. Les compramos mochilas útiles y se las mandamos. Lo bonito, lo que nos gusta absolutamente es convivir con ellas. Son 100 ahí, hay otra donde solo son 20. Y juntamos siempre 100 mochilas, 100, más de 100 cuadernos, todos los útiles y se los llevamos. La siguiente ya es Halloween y Navidad. ¡Oh, qué padre, qué padre! Seguramente los extrañaron ahora en Día del Niño, seguramente los extrañaron. Pero bueno, pues, también todo mundo tenemos que adaptarnos. ¿Qué están haciendo acá? Aquí estamos estamos en la apertura la apertura de una de las tiendas donde trabajo. Actualmente. ¿En cuál de las dos? ¿En la de izquierda o la derecha? Izquierda. Esta. Izquierda, ajá. Apertura de nuestra primera tienda. Y la otra es el bazar de Tlane. La inauguración del bazar de Tlane, con lluvia. De ¡oye, sí es cierto! Ahora sí estoy viendo el piso mojado y todo ahí. ¡Ay, Dios santo! Además, habían dicho, nada más que cuidado porque 2 semanas antes hubo un electrocutado aquí. ¡Oh, sí, gracias! O sea, sí, gracias.
sí traemos protección y seguridad, ¿no? Ani, perdón, rapidísimo, regrésame el slide, porfis, rapidísimo. Ahorita en pantalla vamos a ver las lámparas de este Marcos. Ahí están, ya están. Están en un hotel, ¿cierto? Sí. Sí, están en el Hotel Pueblo Amigo en Tijuana. Ok. Para ese proyecto estuve trabajando, bueno, me contactó un arquitecto que tuvo a cargo la remodelación del lobby de ese hotel. Entonces, dentro de su proyecto presentó mis lámparas y les gustó bastante, entonces se colocaron, son 5 piezas las que están colocadas en el lobby de ese hotel. Uh-huh. Así que, y eso también me abrió algunas puertas porque posteriormente pude entrar en un par de galerías donde tenían, además de exhibición de diseñadores, tenían venta de muebles. Estuvo bastante buena esa fase allá. Bueno, pues felicito. Lamentablemente, cuando me regreso a la Ciudad de México, tengo que, bueno, dejé todo eso en pausa, pero bueno, ahora con las conexiones estaría bastante interesante retomarlo. Ya no es necesario estar físicamente allá, creo que podría ser algo que podría retomar. Exactamente, y están padres las lámparas, ¿eh? Y tenemos contactos en Tijuana, por ahí si quieres. Fíjate, sí, Ya. Estaría muy bien. Por ahí si quieres. ¿Qué estamos viendo acá? Acá es lo de los adultos mayores, ¿cierto? Exacto, sí, es la entrega de las despensas a los adultos mayores. Ok, fíjate nada más. O sea, pasar con causa. Esta me encantó, señores, esta me encantó. ¿Qué están haciendo aquí? También, esa es la salud de Miel. Sí, también. Viaje, sí, es en Miami, Fort Lauderdale. En Fort Lauderdale, sí, yo lo sé. Mira, se nota más o menos así el mar, sí. Sí lo ubico. Como cae el sol, como les está dando el sol, es justo ahí, justo ahí donde dicen ustedes. Esa está de esa. Esa es la campaña de OCC. Sí, ¿eh? Yo no he comprado casa. Ah, era campaña de esto, ¿no? ¡Ah, con razón! Yo decía, pues, yo pensé, por eso pensé que era un fotomontaje, el que se compraron su casa y luego lo andan poniendo ahí en todos lados, o sea. O sea, son reales. Aquí no supe dónde estaban. En el crucero. En el crucero, en el casino, en la entrada del casino del crucero, en algún lugar del Caribe. En algún lugar del Caribe. Interesante, en algún lugar del Caribe. ¿Hace cuántos años fue esto? El año pasado. ¿Este fue el año pasado? Sí. ¿Y entonces este año qué se van a ganar si no van a poder ir al crucero? Ya lo pospusimos. Ya lo teníamos planeado, pero... Vamos a ir a Punta Cana. Ya teníamos el vuelo y todo. Y ya lo... Tuvimos que dejar los boletos abiertos. ¡Híjole! ¡Ay, pandemia! Caíste en el momento exacto. ¿Qué les gusta hacer deporte? Patinar. Nada, a mí me fascina. Justamente estamos dando una vuelta con los patines. Ajá. Esto es aquí mismo en Satélite. En Satélite. Sí. ¡Ay, no me digas! ¿Sí? Nada. Junta de fin de semana, sí. Obviamente bueno, no es reciente la foto, no nos vean nada. A condenar. No, esto tiene no padre. Igual, bajándonos del crucero, ya sin ningún rumbo, ya nos habían corrido del crucero. No, pero además les gusta. ¿Qué tal esta convivencia? ¿Qué tal esta convivencia fuera del trabajo, fuera de la casa, fuera del Bazar BM? Esta convivencia exclusiva para ustedes y que además muchas gracias por abrirnos esa puerta de la intimidad y compartirnos estas fotografías. ¿Les gusta viajar, señores? ¿Les gusta viajar? Sí. Bastante. ¿Sí? Todo lo que se pueda. Sí, la verdad es que sí, para eso trabajamos muchísimo los dos. Y la verdad es que en este negocio en el que estamos, muchos de los beneficios son esos, viajes. Y la verdad es que está bien sencillo, entonces
Bueno, yo digo que está sencilla. La verdad es que yo le veo beneficios por todos lados. Y, o sea, donde yo emprendo, él me sigue siempre. Somos un muy buen equipo. Es que él es un hombre comprometido, ya lo dijiste, Paola, y a donde vayas, él va, no pregunta nada, nada más te sigue y ya. Como Correcto. debe de ser, nada más dice, sí, mi amor, y va. Oigan, chicos, para terminar la entrevista, no nos gustaría, mira, yo creo que me fui a Punta Cana ya después del aeronazo. No, chicos, compártenos algún tip que ustedes hayan detectado a lo largo de estos días de encierro, algo que hayan aprendido para todos los emprendedores, porque muchos de ellos les está yendo muy bien en sus emprendimientos, pero a muchos otros se les está cerrando el mundo, no se les desarrolla la veta creativa, o sea, verdaderamente no saben ni para dónde se van a ir. ¿Qué les pueden decir ustedes? ¿Qué les pueden aconsejar al respecto? Bueno, si quieres, Pues yo en lo personal les diría que toda tormenta trae grandes oportunidades de cambio. Si no lo vemos de esa forma, yo creo que sí estamos en un aprieto porque no hay de otra hoy por hoy. Y seguir capacitándose, o sea, todo el mundo es una constante, es un constante cambio, entonces si no nos movemos nosotros hacia lo que nos está dirigiendo, como ahorita, por ejemplo, la pandemia, si no adaptamos nuestros negocios, nos vamos a quedar rezagados. O sea, creo que la capacitación en todos sentidos, tanto en un ámbito de ventas, en un ámbito personal también, en las cuestiones digitales, es súper, súper necesario hoy por hoy. Entonces, la verdad es que yo creo que a todos los que hemos estado encerrados, los hay quienes han estado, lo veo en redes sociales, como sufriendo demasiado en un sillón. Yo me los imagino en un sillón sin nada que hacer y yo digo, a mí no me alcanza de verdad el día. O sea, me dicen, ¿y ya viste tal serie? No, o sea, no he visto una sola película porque si es el fin de semana estoy en diplomado o trabajando o haciendo otras cosas. O sea, hoy por hoy me parece ni siquiera un lujo, o sea, es muy necesario de verdad estarte capacitando en lo que sea, o sea, en algún idioma, en algo de tu ramo, en algo digital, viendo cómo adaptas tu negocio. Y si esto no da, y si esto no se puede adaptar, pues busca, o sea, busca cuál es realmente tu pasión. Sin duda, cuando uno hace lo que ama, lo económico viene ya por default, es lo que yo pienso. Okay, Marcos. Yo creo que algo que he descubierto durante todo este aislamiento, pero además lo he descubierto con mucho gusto, es la oportunidad de estar primeramente con nosotros mismos. Digo, ya además es un regalo el poder estar, por ejemplo, con Pau, que es mi esposa y que nos llevamos también. Bueno, eso es fabuloso, pero seguramente habrá personas que viven solas y de entrada se vieron forzados de un día para otro a cortar pues toda rutina o vida social o hacerlo simplemente lo que estaban acostumbrados a hacer. Y entonces se ven de un día para otro solos, 24 horas, con un montón de cosas girando en la cabeza. Y también las redes sociales nos han, creo que es ahí, tiene un efecto de repente medio negativo porque nos bombardea. Todas las redes nos bombardean con un sinfín de noticias, datos, a veces difícil de saber si son ciertos o no. Entonces, la gente se deja afectar por todo esto. Entonces, como les digo, lo que yo gratamente descubrí es que podemos elegir estar fuera de todo eso. Definitivamente es una elección. El no
dejarse llevar, el no formar parte, el no engranarse con todo lo que está sucediendo. Es bueno informarse, hay que decidir por qué fuente informarse, pero también es importante estar un poquito afuera de eso y reconectarnos, retomar cosas que nos gustan hacer, mejorar un poquito el ámbito en el que estamos, la casa. Eso me ha gustado mucho. Al menos yo me he tomado el tiempo de, por ejemplo, tomar por ahí mis materiales, tomar las acuarelas, empezar un nuevo cuaderno de dibujos, cosas que no había podido hacer por estar justamente inmerso en la rutina de todos los días, el tener que salir de la casa, el tener que regresar muy tarde. Bueno, ahora me he procurado tener tiempos de establecer una rutina, porque el estar en la casa no es estar todo el día frente a la tele o no es estar todo el día enfocado en el trabajo en la computadora. Hay que romper con esos patrones y establecer rutinas. Al menos es lo que yo he intentado hacer. Me han funcionado. La verdad que siento que ha sido como más llevadero todo esto. También tengo ganas de salir y retomar la normalidad. Tengo ganas, hace falta también. Pero mientras tanto no me puedo quejar. Creo que ha sido una muy buena temporada en la que he redescubierto cosas muy, muy interesantes y que pienso ya incorporar a mis actividades de todos los días, aún regresando a la normalidad. Entonces, bueno, ese sería mi consejo, que se conecten consigo mismos y que retomen todos los hobbies que tengan. No todo es series ni streaming, ni la vida no es eso. Hay muchas cosas más. Ok, eso fue directo para mí, ¿no? Tengo 10 o 12 horas sentada frente al ordenador, dirían los españoles. Ok, Marcos, hay que desconectarse. Hay que desconectarnos, sí, de repente es complicado, ¿cierto? Porque así como lo decían ustedes, chicos, de repente tenemos mucho trabajo y neta, y a mí no me alcanzan las horas y estoy mucho tiempo en las pantallas y yo, bueno, ya, hay que desconectarnos, ¿cierto? ¿Cierto? Ok, seguiremos su consejo, señor Marcos. Seguiremos su consejo, señora Paola. Ay, se oye muy fuerte, ¿no? Paola y Marcos, mejor. Paola y Marcos, seguiremos su consejo. Y bueno, pues esta fue una edición más desde tu trinchera. Sí, ahora con el tema de los bazares. ¿Hacia dónde se dirigen los bazares? No sabemos, pero lo que sí es que hay dos personas comprometidas con todos esos expositores que les gusta tener acceso a los bazares para tener acceso a los clientes. Hay dos personas, Marcos y Paola, dos personas comprometidas con idear, ser creativos y generar una nueva forma de tener un bazar a través de en línea. Ya están manejando sus cabecitas, ya quedó establecido públicamente, vamos a generar algo juntos para un curso. Seguramente van a tener prioridad todas las personas que están viendo y reproduciendo este video, así que deja un comentario porque serás de los primeros que serás invitado. Deja un maldito comentario, por favor, para que seas de los primeros. Un saludo, que aunque sea un saludo, que nos saluden y ya nos ponemos en contacto. Una manita, pero así, ¿eh? No de otra manera. No, es que aquí no hay así. Okay. Un emoticono así, déjanos ahí, déjanos un saludo y con mucho gusto serás de los primeros que serás invitado a la próxima reunión especial que tendremos entre Bazar PM y ECB Emprendedores Comisión Empresarial. Yo soy Ani Veloz. Yo soy Luis García y ellos son Paola y Marcos. Ok, pues muchísimas gracias, chicos, por el tiempo. Sabemos que este video, por favor, compártanlo, porque hay muchísimos, muchísimos emprendedores que están buscando un lugar para exponer sus productos. Y, bueno, al menos lo que nosotros conocemos, Marcos y Paola son una de esas personas que traen un buen match para hacer con los expositores. Así que síganlos, Bazar PM, por ahí deben de estar sus redes, ¿de acuerdo? Muchas gracias, nos vemos mañana. Hasta luego, gracias, chicos. Mañana, especialistas, secuestros, señores, testamentos.
Si andas pensando dejar este mundo, más vale que dejes las cosas como debes dejarlas. ¿De aunque acuerdo? No andes pensando, Ani, en este caso hay que tener testamento. Ok. Pues cuídense. Sí, si andas pensando ahorita, dentro de 600 años, no sé, pero deja todo bien en orden. Nos vemos. Cuídense, bye. Médicos y personal de salud se ponen a su disposición 30 bicicletas urbanas, cada una con su candado para resguardo. Recorrido en zona central, Polanco, Condesa, Juárez, Cuauhtémoc y Obrera. Los requisitos son tener un lugar para resguardar las bicicletas a nivel de calle o subterráneo, un responsable que coordine el registro de cada bicicleta, su entrada y salida, resguardando llaves de sus candados de seguridad para que sea fluido el uso de las mismas. Informes con Gaby Hernández, 55 13 94 77 14. Alianza ECBE Oficial.